Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Amigos, hoy es viernes, llegó el fin de semana y eso explica por qué el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio anunció que sesionará en Cancún sábado y domingo. Señor, comencemos el programa de hoy poniendo la lupa en España. Perdón, ese no es el tema que quiero tratar en este momento. No, entiendo que la atención a las diferencias entre la reina Leticia y la reina Sofía han bajado y ahora solo se habla de eso en España apenas un 80% en los medios de comunicación allá en aquel país. Así son las cosas. Hoy ocupas el 100% de los titulares de prensa y mañana apenas el 80%. La vida de las figuras públicas es muy ingrata. Bien, a lo que vamos. El Congreso español aprobó desconocer las elecciones presidenciales en Venezuela y exige que se suspendan. ¡Qué dolor con Tibisay! ¿Saben del empeño que ha puesto esta señora a montar el parapeto para el 20 de mayo? A aguantar la carcajada cada vez que da una rueda de prensa. El fastidio que significa tener que bajar de nuevo a la medianoche por aquella pasarela en el CNE hasta la planta baja, porque todavía no están listos los batitubos que le prometió Jorge Rodríguez. Cada día son más los países, las instituciones democráticas, los líderes internacionales, los ciudadanos del mundo, que anuncian que no reconocerán el fraudulento proceso comicial convocado para el 20 de mayo. Hasta el propio Benji, el simpático perrito de la película, hizo un increíble esfuerzo para aprender a hablar y compartir su descontento. La reacción de Nicolás a la decisión tomada por el Congreso español no se hizo esperar. Y no me importa un carajo lo que diga Macron. Cerca, cerca. Estamos hablando del Congreso de España. Macron es el presidente de Francia. Son vecinos, así que podría decirse que si no te importa lo que diga Macron, tampoco te importa lo que diga el Congreso español. A este fenómeno se reconoce como estupidez por aproximación. Una pregunta a los excelentísimos diputados del Congreso de España. Por casualidad, ¿no habrán recibido una solicitud del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio solicitando se apruebe la apertura de un juicio contra Nicolás Maduro por presuntos actos de corrupción y su respectiva orden de detención preventiva? Porque a la Asamblea Nacional de Venezuela aparentemente no ha llegado y si llegó, se están dando mucha bomba para autorizarlo. El diputado Richard Blanco se pronunció en relación a la solicitud de enjuiciamiento de Maduro. La fracción 16 de julio deja claro que vamos a aprobar con las dos manos y estamos de acuerdo con la decisión. Muy bien, muy bien. Ya tenemos a la fracción 16 de julio. Solo falta la aprobación de los representantes del resto de los días. ¿Cuántos días tiene el mes de julio? Ah, bueno, 31 días. Ok. Esto puede tomarnos un rato. Entonces, ¡vamos fracción del 1 de julio! ¡Vamos fracción del 2 de julio! ¡Vamos fracción del 3 de julio! ¡Vamos fracción del 4 de julio! Y así. Mientras, en Lima, un grupo de simpatizantes de las dictaduras de Cuba y Venezuela irrumpieron en un encuentro realizado en el marco de la Cumbre de las Américas. Fidel le ganó, dice el caballero. Otro que no supo. ¿Cómo le explica a uno a este sujeto que Fidel no puede haberle ganado por una sencilla razón? Okay. Para que Fidel les ganara, tendría que haberse medido en alguna suerte de contienda, que al final arrojara un resultado, pero no es posible porque... Ahora bien, si cuando este sujeto entusiastamente grita... Si cuando grita Fidel les ganó, se refiere a la destrucción que dejó su innegable influencia en la manera en que ha sido arrasada Venezuela por quienes la gobiernan. Si cuando ese caballero nos dice que Fidel les ganó, se refiere a la corrupción que penetró hasta los huesos a los supuestos gobiernos de izquierda. Si este individuo está convencido de que Fidel les ganó, es porque no tiene el menor olfato para detectar el inmenso cambio que reclaman aquellos que circunstancialmente nos vemos afectados por lo que hizo y deshizo Fidel. ¿No es así, Fidel?
Miren, ¿son cosas mías o se movió el arroz un poquito? Ok. Miren, cambiando de tema. El Festival de Cannes, sin duda, es un prestigioso evento donde presentan las películas más esperadas de cada año. Y aún sin fin de producciones de corte artístico muy interesantes. Viajes retrospectivos que abren la mente a los espectadores. En otras palabras, películas intensas e insoportables. A mí, fíjense, no me malinterpreten, por favor. Me gusta el cine de autor. Pero es que desde que soy padre, soy papá, tengo mayor inclinación por historias como la de Frozen o Michael Moreno y los Siete Enanos. Qué muy bonita esa película. Cuando uno es joven, aprecia el arte del cine francés, por ejemplo, que es sutil, elegante, a veces crudo. Ahora que soy papá, aprecio mucho más una buena golpiza entre Godzilla y cuatro Transformers en plenas calles de Nueva York. La noticia de hoy en el Festival Este de Cannes es su ruptura comercial con la plataforma de contenidos digitales y máquina del tiempo casera, Netflix. Es decir, Netflix no podrá estrenar sus películas en el festival. ¿Por qué? Bueno, pues bien, allá todos aman las películas intensas y Netflix lo que estrena son películas como Hachi, que nos hace sufrir poniendo un perro a morir. Algunos puristas del cine no consideran a Netflix una plataforma conceptualmente cinematográfica, ya que sus estrenos se hacen a través de la televisión o dispositivos móviles, y no a las salas de cine. Si me preguntan a mí, yo creo que este es otro caso de la vieja escuela negándose a adaptarse a los cambios. Correcto, como este terrible abuelo. Amigos, comenzó la gira de mi nuevo show de stand-up. Las fechas las vamos a ver en pantalla. Nos vemos en Miami, en Kendall, Miami, este domingo. Me presento en un lugar que se llama Jaque Mate. Luego sigo todo el mes de mayo por Dallas el 4 de mayo, en Houston el 5, San Antonio, Texas el 6, Bogotá 10 de mayo, Santiago de Chile el 12, Buenos Aires el 13 de mayo, México 17 de mayo, México DF. También voy a Querétaro, tengo entendido. Conectados se genera desde las instalaciones de Nox Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y Vivo Play. Hoy voy a conversar con la presidenta de la Fundación Iluminemos de Azul y con el primer actor Eduardo Serrano. No se retiren, seguimos conectados. Estamos conectados, estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami. Hoy es viernes, gracias a Dios, es viernes, Dios mío, gracias, gracias. Te lo pedí de lunes, te lo estoy pidiendo. Mis invitados ya están acá en el estudio. Ustedes no saben cómo me ha costado a mí sacarme aquella cuestión mía de la cabina. 25 años trabajando en radio y yo sigo pensando, aquí tengo la cabina, esto no es una cabina. Parece una cabina porque los micrófonos son de radio, pero no es una cabina. Esto es un estudio, aquí se filmó Avatar. Muy pocas personas lo saben. Aquí se firmó Avatar y parte de la Guerra de las Galaxias. Acabamos de mover, hicimos un movimiento de cámara, pero ustedes siempre han visto que Darth Vader está por ahí atrás y hay una cabeza de oso aquí arriba, que fue la primera imagen de Empresas Polar. La primera. Cuando fundaron Empresas Polar en 1815, por ahí, era ese oso que falleció. Entonces nosotros lo tenemos acá. Ellos cambiaron de oso ya por la quinta generación de... Bueno, suficiente estupidez para comenzar el programa. Ahora sí vamos a hablar en serio. Mis invitados están aquí en el estudio. Bienvenida Paulina Villarreal. ¿Cómo estás, Paulina? Muchas gracias. Encantado de conocerte. Bien, muy bien. Gracias, igualmente. Gusto, un gusto. Gusto. Presidenta de Iluminemos de Azul. Sí, exactamente. Y el primer actor, querido amigo y más venezolano que la arepa, Eduardo Serrano. Hola. ¿Cómo está, Eduardo? Qué placer estar contigo. Qué chévere que estés aquí. Estoy muy contento de verte. Miren, bueno, y vamos a tratar un tema muy, muy importante que es el autismo. Y bueno, y esta labor interesantísima e importantísima que está llevando adelante la Fundación. Cuéntame un poco de la Fundación, ¿de qué trata? ¿De qué va? Pues mira, somos una fundación que tenemos 3 años existiendo en México. Hoy en día somos la fundación líder con respecto a temas de autismo, ¿no? Hemos hecho
grandes, grandes logros, pero básicamente lo que hacemos es que somos una fundación que se dedica a crear un impacto social sobre el autismo, ¿no? Uh-huh. Generamos eventos 360 gigantes, ¿no? Obviamente por medio de los cuales podemos concientizar, uh-huh, a la gente, y damos talleres para familias, apoyamos obviamente becas para, uh-huh, algunos, para niños también, para que también puedan tener su diagnóstico como tal, apoyo emocional a las familias, uh-huh, y creamos muchísimos eventos específicamente adaptados para la gente que tiene esta condición de vida, uh-huh, ¿no? Son ambientes en donde ellos se pueden sentir muy cómodos, pero sobre todo también los papás, ¿no? Claro, pero cuando tú hablas de llegar a la gente, además en estos tiempos, en pleno año 2018, donde la tecnología, las aplicaciones, los celulares, las tabletas, las mismas películas, hay ciertos tabúes que cada vez están un poco más desnudos ante la gente, hay otros que se hacen cada vez más terribles, más ocultos y más apartados de lo que la gente quiera o no aceptarlo. ¿Qué tan dispuesta está la sociedad hoy día a abrazar el tema del autismo en relación a cómo pudo haber estado hace algunos años? Híjole, yo creo que ese es un tema sumamente delicado. Entonces vamos a hablar de otra cosa. ¿No? ¿Cómo te va en Miami? ¿Cuánto tiempo fuiste al Open de Miami? Padre, no, caray, no me dio la vida para poder ir. Pero no, yo creo que la sociedad vive un momento en el que verdaderamente se encuentra estandarizada, ¿no? En millones de aspectos y dentro de todo, justamente en esto, ¿no? En atreverse a ver a alguien más con otros ojos, con unos ojos mucho más, con mucho más humildad, con muchísimo más amor. Hay que enseñar a esta sociedad hoy en día a aprender a ser mejores, a unirnos verdaderamente, a hacer un esfuerzo entre todos y aprender a verle el valor único a cada persona que tiene, ¿no? Porque cada persona es perfecta del modo en el que cada uno es. Todos tenemos cosas muy maravillosas que aportar al mundo entero. Uh-huh. Y a fin de cuentas, o sea, todos estos enanos que hoy en día viven esta condición son parte de nuestra vida, uh-huh, 100%. Y esta es una condición de vida que va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo en números muy grandes. Uh-huh. Entonces, yo creo que antes que temprano es muy importante, uh-huh, que la sociedad empiece a entender que esta cuestión es algo que nos empieza, claro, a incumbir verdaderamente a todos. Claro, y fíjate, yo quiero aprovechar antes de conversar con Eduardo, hacer una pregunta a Eduardo, aclarar a mi audiencia que sé que es muy susceptible. Cuando Paulina se refiere a estos enanos, ¿no? No estamos hablando de la gente bajita, digamos, de la gente que tiene. Sí, porque después entonces viene la fundación de los enanos, de la gente que es diminuta. Los niños, entonces, los niños. Yo lo sé, yo te entendí. Pero tú sabes cómo es. O sea, basta que uno diga una cosa así, entonces, no, pero que la fundación de los enanos, ¿dónde está Paulina dando la dirección que queremos ir por ella? No, ella lo dice por cariño. ¿Ah? Ella dice, llama a Joan Manuel Serrat. Exactamente, al poeta. Ah, yo a Manuel Serrat. Exacto. Eduardo, tú conoces muy de cerca el caso porque tienes un hijo con la condición del autismo. Sí, yo me siento un afortunado. Uh-huh. Una persona bendita que Dios le dio la opción de tener a un ángel. Porque esos son. Uh-huh. Son ángeles. Ángeles que nos traen muy buenas noticias y que nos enseñan a ver la vida desde una perspectiva nueva, no distinta, simplemente nueva, porque ya estaba ahí. Solo que el vértigo del día a día pareciera que nos invita un poco a no prestarle atención a cosas muy importantes. Ajá. Entre ellas, a la sensibilidad. Y que, por ejemplo, los varones, nuestro género, pues carece de nacimiento de manera genética de cierto grado de sensibilidad. Habla por ti. A mí no me metas en tu asunto, te agradezco. No, yo soy muy sensible desde que yo recuerdo. No me lleve al poliedro. Y entonces yo culpo a mis congéneres de ser un poco indiferentes ante el evento tan importante como es el autismo. Y ser indiferente frente a la madre. Porque las madres nacen con una condición, o quiero decir, con una sensibilidad que las lleva a asumir ese uh-huh, hecho de una manera bella, hermosa, gigante, por lo menos el 99%. Y no la piensan, con una reacción instantánea. Sí, y en cada varón corre. Uh-huh. Sí.
Las estadísticas dicen... Uno va y se refugia en las novias que uno tiene. Sí. Eso está muy mal lo que yo acabo de decir. Eso es horrible. Primero lo enano. Ahora yo estoy diciendo esto. O sea, bueno, o si me no, van a quitar el programa. La mayoría... No, es que la mayoría de los que se refugian en la novia... Hay uno que corre con la mamá y se compra un perrito. No, yo te quiero. Yo sé que tú estás en México, muy lejos de casa hoy día, pero yo no... Te lo juro que al cine dos veces he ido y ya. Y ya, ya está ahí. Raúl Di Blasio, que me invitó esta noche a ir a un concierto que tiene en el Design District. Esto, pero bueno, tú sabes cómo es Raúl, que tampoco es que se hace muy rumbero. Mira, pero es verdad, es cierto, porque en mi caso, yo tengo un hijo pequeño que tiene un año y medio, y el niño nació con algo que llaman síndrome de West. Y fue mi esposa Ximena, la que inmediatamente, primero fue la que advirtió que estaba pasando algo extraño. Ajá. Ella fue quien se dio cuenta. Sí, sí. ¿No? Y luego... Pasó noches, madrugadas, metida en internet, investigando, dando con el testimonio de gente en distintas partes del mundo. O sea, cuando yo todavía estaba como prendiendo el motor, ya mi esposa había hecho citas con los médicos, ya había entendido, ya me había dicho, mira, amor, no, yo le conseguí en Estocolmo. Yo, ¿en Estocolmo? ¿Qué momento? Mira, que me mandó esta fotografía. Fíjate este video, la reacción. Todo lo había hecho ella. ¿Tú viste el stand, como dice, de las cajitas de los varones de la hembra? No. Que, sí, sensacional. Tú, el hombre casi siempre responde con, no sé. ¿Qué programa está viendo? No sé. Sí. ¿Qué programa viste ayer? No sé. Claro. En cambio, la mujer tiene miles de respuestas a la vez. Lo que le dijo la amiga en la peluquería, lo que le comentó la tía de no sé qué cosa, lo que tiene que hacer. La mujer es mucho más capaz que el varón. Sí. Muchísimo. No. Yo lo aprendí, de hard way, lo aprendí. Sí. Mira, Paulina, este mes, además aquí en los Estados Unidos, no sé si es a nivel mundial, que es como el mes para tocar el tema, para en profundidad darle un poco más de brillo al tema del autismo. Así es, abril es el mes mundialmente reconocido como el mes del autismo. En específico, el 2 de abril es el día en el que se celebra el día del autismo, ¿no? Es un mes a lo largo de muchas actividades, de muchos momentos en los cuales pues, la mayor parte de las fundaciones, de las familias, se sienten como un poquito más en paz de poder abrirse y salir y sacar el tema adelante, ¿no? Ahora, también yo creo que ahí hay un problema muy grande y eso es que el autismo no es una condición de vida que se viva únicamente en abril y mucho menos el 2 de abril. Es una cuestión que se vive los 365 días del año y las 24 horas del día. Y a veces de por vida. Bueno, obviamente. Claro, ¿no? Sí, ¿qué hacemos? Que ahora, el autismo no es revertible. No. No. ¿Va en escalada? ¿Progresa o se puede mantener veces, en un nivel si es estable? Si es atendido con las terapias correctas, con la más aceptada, los progresos se van observando. Ajá. Pero hay algunos casos donde no hay factibilidad de progreso. Y yo no he visto ninguno que se revierta, que vaya hacia atrás, pues. Pero no importa, además no nos importa. Atendemos a esos ángeles, progresen o no progresen. Bien, ustedes no se retiren, ya regresamos a Conectados. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi, me fait tourner la tête. Manège-moi, c'est toi. Jamais s'il ne s'est coiffé, jamais s'il ne s'est lavé. La sangle est blonde comme brume sur les biceps, il avait un tatouage avec un cœur bleu. C'est la problème. Et juste à la derrière, on lisait maman, je t'aime. Il avait une petite amie du nom de mère et nous, on la prenait en pitié, une enfant de son âge. Car tout le monde savait bien qu'il aimait entre tout. Sa chienne des motos bien davantage. La 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 la, je ferai le tour du monde. Ça ne compterait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi, c'est toi. Regresamos a Conectados, transmitiendo desde la ciudad de Miami. Mis invitados de hoy, aquí está, pues, Paulina Villarreal. Iluminemos de Azul, se llama la fundación, y el querido Álvaro Serrano. Paulina, en el corte comercial me estabas contando de que el autismo tiene, o sea, que cada caso es totalmente distinto al otro. Explícame un poco a la gente que nos está viendo cómo es eso, por qué. Bueno, cuando la gente se refiere mucho a la parte del espectro del autismo, hay que entender que el espectro del autismo es
tan amplio y tan ancho como cada persona que está diagnosticada con esto, ¿no? No existe un autismo igual al otro. Uh-huh. No hay cómo. Cada uno es distinto, cada uno es único en millones de sentidos. Y por esa misma razón es que no existe como tal un tratamiento base con el que podamos tratar a todos los niños que padecen esta condición de vida. En tu caso, Eduardo, ¿cómo podrías describir el que tiene tu hijo? Altamente funcional. Él, su condición física es la de un atleta. De hecho, él nada y aprendió a nadar solo. Nada mariposa, solo. Monta bicicleta porque lo aprendió él, solo. Es un pintor, para mí, un futuro pintor magnífico, con un excelente dominio de los colores, formas. ¿Es sensible a las artes, a la música? Sí, muchísimo, muchísimo. Va a ser un hombre sensible a las artes. Y desde muy temprano nos dimos cuenta de su condición y desde muy temprano tuvimos la suerte de poder encontrar las terapias, unas impagables, impagables, porque nos costaba, ¿sabes cuánto nos costaba la de los delfines? $600 semanales. ¡Wow! Sí, aquí en los Estados Unidos, sí, claro. Una vez a la semana. ¡Qué barbaridad! Pero en fin, a cambio de eso habían otra cantidad de terapias de las que él disfrutó y que él recibió y afortunadamente todas funcionaron, todas. Tu pregunta era, es que la neurona esa que me queda... La reserva es para aprenderte las obras de teatro, que de eso vamos a hablar al final. Sí. Bueno, pero ya que me sacaste del tema de esa forma, te voy a preguntar por el dedo. ¿Qué te pasó con el dedo? Ah, mira, esto fue una fractura jugando justo. No me digas que eso fue del día ese que le dedicaron a Nicolás Maduro. No, ojalá. Ojalá hubiera sido. Uy, Eduardo fue el que la pintó más duro que los demás. Sí. No, me caí jugando con él de un skateboard. Lo vi a él hacer sus movimientos sobre el skateboard de manera perfecta, maravillosa. Y yo dije, déjame probar yo. Y puse mi pie, puse el pie, aterricé inmediatamente de espalda hacia el piso. Y este dedo llegó de primero al pavimento. ¡Ping! Y se destrozó. Claro. Y entonces, nada. Ahora tú no puedes volver a hacer cosas como esas sin poner a alguien a grabar, porque tú eres Eduardo Serrano. Sí. Entonces, un video de Eduardo Serrano, primero, aunque no te hubieras caído montando patineta, es genial. Sí. Ahora, un video de Eduardo Serrano cayéndose es bestial. Y un video de Eduardo Serrano cayéndose y fracturándose el dedo del medio, Es insuperable. Porque si hubiera sido otro, este pequeñito. No, es el del medio. Mire, Paulina, ahora, en el tema del... Ah, rapidito, el espectro del autismo. Entonces, que hace cuando los años 40 y tanto, ese autismo fue diagnosticado, de esquizofrenia. Y poco a poco pues, se fueron dando cuenta de que no tenía nada que ver directamente con la esquizofrenia. Ajá. Y empezaron unos primeros estudios sobre el tema y nace entonces una nueva clasificación que se llama autismo. Ah, pero mira qué interesante eso, sí, claro, porque pueden creciendo. Haberse confundido con tantas otras cosas en un principio. Exacto. ¿A partir de qué edad o cuáles pueden ser las primeras señales como para que un padre o una madre pueda al menos pensar que hay algo que hay que examinar? Ok, mira, básicamente cuando hablamos de un nivel de espectro mucho más profundo, alrededor de los 3 años ya te puedes dar un poco de cuenta, ¿no? Que algo no anda muy bien, como te comentaba ahorita en el corte comercial. Igual, el típico by the book, ¿no? Que toda mamá lee hoy en día, mientras está embarazada y después, pues, te estás dando cuenta que de repente no va como debe de ir, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues ahí es una parte importante que dices, bueno, y motrizmente, en el habla, el contacto visual, con ese tipo de cosas, digo, porque pues, a un niño de 3 años de edad también es como muy difícil darte cuenta de alguna otra cosa, ¿no? Ahora, con la tecnología hoy día, yo sé que hay, cuando la mujer está embarazada, hay exámenes que se realizan y pueden prevenir genéticamente, pueden anunciar que vienen ciertas cosas. No. No, yo creo que eso pasa con otras deficiencias, pero con el autismo. Ah, ok. Desde 3 años, de verdad, es el promedio. Entre 2.5 y 3 años empieza a descubrir sobre todo ese detalle, la conexión, mirar. Porque la tendencia es a no mirar, o sea, es ocultarse. Y si lo buscas, es esto. Es huirle a una frontalidad con el resto de los seres humanos, lo cual es una manifestación de aislarse.
y allí su primera manifestación, buscar aislarse. Uh-huh. Porque es como si estuvieran en un mundo paralelo, no sabemos de qué tipo, si azul, verde, amarillo, rojo, pero tienen un mundo, sí lo tienen. Un mundo de sonidos, de expresiones, incluso de sus propias reflexiones, lo cual es casi imposible descubrir. Uh-huh. Porque el factor comunicación, lo que mencionabas al principio, el uso de la palabra, uh-huh, pues no viene coordinada, no es racionalmente para nosotros coordinada. Entonces, uh-huh, se hace muy difícil. Se hace muy difícil. Ahora, Iluminemos de Azul, la fundación tiene, por supuesto, su plataforma en internet, tiene todas las herramientas al alcance. Te pregunto, ¿en qué forma está colaborando o está prestando el servicio? O sea, las familias que tengan algún integrante con la condición del autismo, las personas que quieran que su familia entienda también el tema para ser más abierto y poder colaborar, porque yo creo que esto debe ser un tema de preparar a quienes están en el núcleo familiar y también de que la sociedad se eduque y podamos todos integrarnos y convivir felizmente. De acuerdo. ¿Cómo presta la ayuda tu fundación? Bueno, nosotros ayudamos, como te mencionaba hace rato, damos terapias, bueno, becamos a niños para que puedan recibir sus terapias. ¿Las dan en un centro, en la sede de la fundación o las dan en No, tenemos en distintos convenios con algunos centros terapéuticos, los cuales, por supuesto, verificamos 100% que estén certificados, porque ese es otro tema muy grande, uh-huh, con respecto al autismo. Y yo creo que ahí ya no nada más se habla de autismo, ahí se habla también de muchas otras discapacidades, ¿no? Entonces, sí verificamos que sean 100% reales, auténticos, que sean personas preparadas y sepan lo que hacen. Y uh-huh, bueno, pues por supuesto canalizamos a las personas hacia allá. No se le niega tratamiento a nadie, absolutamente a nadie. Pues buscamos el momento en el que puedan tener su diagnóstico por, uh-huh, doctores sumamente profesionales y preparados también. Y hacemos mucho la cuestión de los talleres educativos, ¿no? O sea, que eso es un básico. Y los talleres educativos, aparte, se dan en muchísimos aspectos diferentes. Pero fíjate que ahí tocas un tema muy interesante. ¿Qué está pasando? La gente ya no está yendo a esas cosas. La gente ya no quiere escuchar ese tipo de cosas, ¿no? Me pasaba ¿Cuál con… ¿Cuál gente? ¿Las familias que están…? Pues yo creo que tanto las familias como la sociedad, ajá, ¿no? Nos ha sucedido, obviamente, en la fundación, y justamente hoy lo estaba hablando con una señora que colabora con nosotros, se llama Lola Hernández, es el gurú de tema de autismo, es impresionante lo que sabe y habla esa mujer, yo la admiro profundamente. Y viene el fin de semana. El sábado va a estar presentando su libro, ahorita te paso la información, un libro magnífico que hizo de la mano de su hijo, uh-huh, y es un libro que invita a la gente a atreverse a ver el mundo con unos lentes más humanos, más sensibles, ¿no? Los dibujos son hechos por su hijo, uh-huh, ella también obviamente metió mucho mano en ese sentido, en la cuestión de arte. Pero pues, la verdad es que es una historia preciosa, hermosa, y es un libro que, aunque tiene diseños más como para niños, es un libro que es de un año a 100 años. O sea. ¿Pero por qué dices tú que la gente se está, por ejemplo, no está atendiendo, sí, el tema, se aleja? Ella iba a tener también un taller, uh-huh, y hoy me dijo, Pau, lo cancelé. ¿Por qué? No se inscribió ni una persona. ¿Cómo? ¿Cómo que no se inscribió ni una persona? Y luego me ha pasado también que he ido a otros talleres aquí en Miami, ajá, sobre temas de autismo, y he visto que somos 4 personas, 6. Porque no es que no hayan casos de autismo, exacto, más bien los estudios reflejan que cada vez son más. ¿Tú cuando has ido a talleres y así, qué te ha tocado ver? Sí, o sea, sí, la gente mismo, de verdad responde mismo y va a esas cosas. La gente ya está harta de escuchar ese tipo de cosas. Yo misma como mamá te diría, ¿sabes qué? De verdad tengo que ir. Ya. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por no querer enfrentar lo que está sucediendo? Yo creo que porque también están saturados, están cansados. No, yo creo que estamos saturados, yo, uh-huh, creo que estamos cansados. Sí. Yo creo que ya la información que tenemos que saber, la sabemos literalmente, los que tenemos que saberla cuando respecta directamente a tu familia, ¿no? ¿Y entonces por qué compartir con los demás el conocimiento que uno tiene como la misma doctora a través de un libro? Porque hay que enseñarle a la gente. Aunque no quieran aprender. Es que hay que buscar los modos de enseñarles. Entonces, he ahí un tema muy grande. Yo tengo dos caras para cuando tú tienes un hijo autista. ¿Cómo te ve la gente? La primera cara, cuando no saben ante quién están, es como que
la segunda cara, una vez que saben eso. Es la misma persona. Y mira la transición que hacen en su rostro. En principio lo ven como una cosa extraña, rara, pero no saben qué es. Ven una conducta que no les agrada, entre comillas, ¿no? Unos sonidos que están emitiendo, un gestual, lo que sea. Y lo ven así. ¿Verdad? Uh-huh. Cuando, y me ha pasado en el 90% de los casos o más, yo diría que el 99%, cuando se enteran frente a qué están, la transición es hermosamente distinta. Hay una sonrisa, hay como una complacencia hacia esto. Entonces, el momento es oportuno para invitar a toda la sociedad que nos ve y nos escucha en este momento a que rieguen la voz. El autismo puede estar en cualquier esquina, en cualquier momento, y como tú acabas de decir, cada vez hay más. Por favor, prepárense, estén atentos a que esos niños existen y están entre nosotros. Uh-huh. Y estemos atentos. Cuando ven una conducta que les llame la atención, primero dedíquenle una sonrisa antes de convertirse en sensores de un niño. Uh-huh. Porque por lo regular son niños y ya por ahí se genera una gran sensibilidad. No se retiren, regresamos a Conectado. Pasaba yo por South Bay Toyota y de pronto me crucé con esta 4Runner y empecé a ver sus detalles, el color, la tapicería, el volante, la suspensión, el motor, las luces de cruce, las luces altas, las luces bajas, y no pude evitar enamorarme de esta camioneta. Entonces les pregunté a mis amigos cuánto hay que pagar mensualmente por este auto y me dijeron $468 mensuales. Y yo dije, ¿Qué? $468 mensuales. Vengan a South Bay Toyota en Homestead y pregunten por esta 4Runner. Estamos conectados. Hoy es día viernes. Estamos transmitiendo para TV Venezuela y para Bioplay. Paulina Villarreal, Eduardo Serrano. Paulina, la Fundación Iluminemos de Azul. ¿Qué dio nacimiento a la Fundación en México? ¿Cómo fue el origen? En México, el fundador y el presidente en México de la Fundación se llama Gerardo Gaya. Él era torero y decidió mejor torear en las grandes. Ajá. pues su razón de vida, obviamente, es su hijo, ¿no? Sí. Tuvo un hijo con autismo y hasta que no vivió un momento incómodo con alguien ajeno, obviamente ahí es donde nació el decir, híjole, tengo que hacer algo al respecto, ¿no? O sea, por mi cuenta corre que el 2 de abril no vuelva a ser exactamente igual. ¿Y el fondo para poder ayudar a tanta gente, para poder operar en las distintas sedes que tienen, como dices tú, no se le niega el tratamiento, ¿no?, a nadie, eso es dinero? Bueno, por supuesto que sí. Ajá. Y esa yo creo que es la tarea más ardua a la que se puede prestar cualquier fundación, ¿no? Es muy duro ver cómo estás aquí de pie, de corazón, intentando de verdad ayudar. Y es tan difícil que la gente te ayude a ayudar, ¿no? Cuesta muchísimo trabajo. Obviamente, por medio de los eventos que hacemos, pues hacemos muchos eventos de recaudación. Ajá. De fondos. ¿Como, por ejemplo, qué tipo de eventos hacen? ¿Cenas, galas, rifa, no sé qué hacen? Sí, bueno. Ajá. Muchas, muchísimas cosas diferentes, ¿no? Pero, por ejemplo, el año antepasado hicimos un torneo de fútbol en el que eran 300 niños jugando por la inclusión. Ajá. Y fue un exitazo, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente la entrada a los equipos costaba y demás. Vendemos mercancía de la fundación, como este pin que traigo. Si quieren, ajá, comprarlo, pueden. ¿Cuánto cuesta ese pin? $1,000,000, ¿no es cierto? Oye, casualmente yo tengo parqueado allá afuera un container. Con un dinero que pensaba mandar un banco en las Islas Vírgenes. No. Obviamente todos son precios sumamente accesibles. La verdad, te mentiría si te dijera ahorita el precio exacto, porque la verdad no lo recuerdo. Uh-huh. Pero, güey, aparte ya te lo dije. Entonces, pues bueno. Sí, ¿no? Está muy bien. Y tío, por medio de muchísimo ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, campañas de boteo a veces. ¿Qué tan preparado está, a ver, el gobierno americano en este caso? Estamos viviendo en los Estados Unidos. ¿En función a ayudar en el tema del autismo? Sí, hay muchos programas.
en diversidad de espacios, de sitios, de universidades, de instituciones privadas. O sea, los residentes, por ejemplo, en la Florida tienen algún tipo de descuento en el caso de que vayan a recibir terapia con los delfines, como tú comentaste. No, o ahí no hay. De, no, eso ya es una cosa. No, en ese espacio. Pero eso es carísimo. Sí, sí. No, pero hay muchas becas, hay muchos lugares donde a través del Social Security tienen un seguro que los ampara. O sea, el Estado paga por uno a veces esas terapias. Sí, hay, yo creo que aquí hay una gran preocupación sobre el tema. Tal vez no toda la que queremos, pero sí hay una gran preocupación. Y me viene... ¿Ibas a decir algo mío? No. Okay. Que yo tuve una experiencia con tu presidente. Yo Ay, para ver... Bueno, el señor se atrevió a decir... El último presidente que yo tuve, yo recuerde, fue el mismo Rafael mío. Caldera. Exacto. Porque ya de ahí para allá tuve dos dictadores. Exacto. Entonces, cuando me vaya, si me va a hablar de estos tipos, dije, mira, tú dictador, ¿cuál, el primero o el segundo? Que se murió o el que todavía está. No, tú sabes de quién hablo, de este tercio y... Muéstrale el dedo, anda, el que tiene malo. Sí, este tercio. Entonces... Uy, ¿cómo ha cambiado ese Serrano? Ese señor se atrevió a decir en público... En un discurso, parecen autista, en tono despectivo. Y yo Correcto. Le hice una publicación, le llamé la atención y le dije, mire, señor, por favor, no le dije una sola grosería porque se las merecía todas, pero le recordé su imprudencia y su incultura sobre el tema. Y ese video tuvo 1,000,000 y pico de reproducciones y tal, y trascendió. Y eso me alegra que haya trascendido, porque aparte de haberle señalado a este señor... ¿Se le puede decir señor, no? Sí. Bueno, pues usar mequetrefe bueno, también. Este mequetrefe, aparte de haber tenido la opción de hacerle llegar un mensaje, cientos de personas se enteraron del trasfondo del asunto, que era lo que más me preocupaba. Claro, aunque más allá de que Nicolás Maduro reúne unas condiciones que le hacen una de las personas más viles que haya sobre la faz de la Tierra en el tema, por ejemplo, de la desasistencia al problema humanitario de salud, de alimentación, que hay tantas cosas que sabemos. Más allá de ese caso, que es para mí irreparable, están las personas que culturalmente, o por desconocimiento o por ignorancia, pueden señalar a quienes tienen una condición de este tipo para hacer bullying. Exacto. Para hacer bullying. Exacto. Yo mismo tengo una experiencia con mi hijo cuando cumplió los 6 años y él estaba 6 años o 6 meses. Sebastián, y estaba recibiendo un tratamiento de esteroides y él estaba infladísimo, chiquitico, y yo dije, bueno, este es mi ángel, si esta es la vida que a mí... Yo lo acepté inmediatamente, claro. Y lo abracé y dije, esta es una lucha que vamos a todos juntos y viviremos felices, así va a ser. Así va a ser. Y nos fuimos a un parque a llevar al niño al parque y se me ha acercado, con este niñito de 6 meses o 5 meses, así, se me ha acercado otro niño de 5 años, más o menos. Fíjate tú qué culpa puede tener un niño de 5 años. Claro. Pero este niño de 5 años se le acercó a Sebastián y lo señaló y le dijo, Baby Monster. Wow. Baby Monster. Cuando le dijo Baby Monster a mi hijo, que estaba pasando por todo esto junto a su mamá, que a su vez estaba pasando por todo lo que estábamos pasando todos, yo jamás había sentido lo que sentí en ese instante. O sea, una violencia interna que no conocía. Lo primero que pensé fue en identificar a los padres y a todos los amigos y la organización donde vivía este niño. Me controlé, respiré profundo y recordé que podía ir preso, yo no quiero ir preso. Dije, menos ayuda a mi hijo preso, que nada más quédame tranquilo. A los 5 minutos este niño regresó con 5 niños más. No. Wow. Para mostrarle a los amiguitos el Baby Monster. Wow. Baby Monster. Miren, yo ahí entendí la dificultad que pasa la gente en el bullying en todas sus etapas, en todos sus momentos y en todas sus condiciones. Desde lo que pasan los niños en los colegios, y esto va por la niña venezolana esta que la maltrataron, este video que estuvo en una escuela en la Florida que le da golpes, a lo que pasan las personas mayores en sus lugares de trabajo, en las oficinas. Es algo que más bien tiene que llevarnos a nosotros a reflexionar. Y qué bien que tú hiciste lo que hiciste con Nicolás Maduro, porque repito, eso es un caso para mí perdido. Por supuesto. Aquí mismo en los Estados Unidos, recuerdo yo, en la campaña presidencial, Donald Trump en algún momento, en uno de sus discursos, hizo como una señal así, porque yo... Y lo criticaron... Por supuesto. Durísimo. Por supuesto. En todos bien los merecido, medios de bien merecido. Claro, porque eso denota una ignorancia muy, muy grande en unos tiempos en los cuales más bien deberíamos estar todos abiertos a
a progresar como sociedad, como seres humanos, a elevarnos un poco más, no ir hacia atrás. Sí. No se retiren, ya regresamos a conectar. Oye, pero qué discurso tan bonito el mío, ¿verdad? Muy bello, muy bello. Apláudeme, Eduardo. Muy bello. Regresamos conectados. Hoy estoy conversando con Paulina Villarreal, Iluminemos de Azul, es el nombre de la fundación, y con el primer actor, Eduardo Serrano. Paulina, ¿cuál es la dirección, la plataforma de internet para que la gente encuentre más información? Claro que sí, es www.iluminemosdeazul.org. Ahí pueden encontrar información de muchos estilos diferentes y también mucha orientación con respecto a una campaña que estamos llevando ahorita durante el mes de abril para redes sociales, en muchos modos distintos, ¿no? Pueden poner el marco de su foto, pueden estar subiendo el mismo contenido que compartimos nosotros, ese mismo, y ese es un modo de ayudar. Y la verdad, la gente a veces no asume que con eso están ayudando mucho, pero sí, o sea, spread the word, ¿no? O sea, claro, pasa. Claro. Entonces, ahí puedes encontrar muchísimas, pues, bueno, información sobre los eventos que hemos hecho, cómo puedes donar, la tienda online que tenemos, muchos anuncios que vamos dando conforme van sucediendo las cosas. Mira, yo imagino que como en todas las cosas de la vida, también la malinformación, la desinformación sobre el tema puede ser contraproducente. Es como aquel que quiere ayudar a alguien a superar una enfermedad y en realidad lo que está es poniéndolo peor. Sí. ¿Cuál es? Ah, pues señor. ¡Cajó! Gracias. Esto se lo aprendí yo a un gran comunicador que se llama César Miguel Rondón. Cuando tú tengas este problema en la garganta, un locutor de toda la vida. Tú tienes que fingir que eres un animal de corral. Eres un animal de corral y la gente dice, oye, pobrecito, fíjate, parece un animal de corral. Tú te metiste con los enanos, ahora me meto con los animales de corral, que también deben tener una fundación. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ah, con otro animal. No, pues, hasta el dedo le enseñaste. Yo me metí con otro animal. Pagaste, mira cómo te quedó el dedo. Y eso pagaste. Mira, ¿cuál es la peor tabú o la creencia que puede haber sobre cómo ayudar o no a la gente que sufre autismo y no es así? De cómo nos pueden ayudar y no nos deben ayudar. A una persona que tiene la condición del autismo, hay que ayudarlo de esta manera. Y no es esa forma, no es esa la manera. Sobreprotegerlo. Claro, o sea, bueno, caso personal, sobreproteger no ayuda, ¿no? En un principio me costó mucho trabajo auténticamente el volver a ser mamá. Volver a ser mamá en todos los aspectos, pero desde atreverme a regañar, atreverme a aplaudir logros, pero también a realzar el que, oye, está mal lo que estás haciendo, a no dejar de educar ese día a día, ¿no? Esa parte es fuerte. Y la otra es, obviamente, pues en cuanto tu círculo social alrededor de ti se entera, algunas veces pues se vuelve muy incómoda la situación, ¿no? Se vuelve muy fuerte, muy tensa y a veces intentan ayudar, ¿no? De uno u otro modo, pero dices, creo que lo mejor que puede hacer en este caso la gente es hacerse a un lado y darnos nuestro espacio, ¿no? Por o sea, favor, creo sí. que eso Por es... Por favor, sí. Porque de verdad han llegado a decirme, oye, ¿y si le das una nalgada a tu hijo? Sí. ¿Perdón? Mi hijo tiene un meltdown, una crisis, y crees que por medio de una nalgada lo voy a solucionar. No, exactamente. Claro, ahora otro error que puedo yo imaginar puede ser aislar al niño, o sea, no querer llevarlo a lugares donde pueda sufrir algún tipo de bullying por tema, la propia ¿verdad? Ignorancia. Nuestro tema de hace ratito. Sí. ¿Sí? Yo tengo oídos en todas partes, Eduardo. Yo sé. Este lugar está repleto de micrófonos ocultos. Darth Vader. Lo hablábamos hace también, hace del oso. El bullying. Pero tú sabes que en este momento reflexiono rápidamente sobre una angustia que tengo y quiero compartirla. Mi amado niño está en una edad, ¿verdad?, que él ya pasó la adolescencia, ese momento grave del cambio de las hormonas y todo esto. Y como es un ser normal, esas hormonas se alborotan y se activan. Uh-huh. Y tiene sus preferencias hacia el sexo femenino. Uh-huh. Y ha pasado por momentos un poquito de incómodos. Pero pienso en el mañana y asociándolo con el bullying, él se va a enamorar. Y se va a enamorar cada vez con más calidad. ¿Y a qué le temo? ¿Qué me mantiene en cierto sentido asustado? Que llegue el rechazo de una persona que se entusiasme hacia él y una vez que descubre que no es lo que esperaba,
lo rechace. ¿Cuánto dolor le puede causar? Pero vamos a imaginar lo contrario. Va a ser mucho más bonito. Una es persona que sabiendo la fortuna que tiene de contar con alguien así. Una bruja me dijo que eso le iba a pasar. Ah, tú estás viendo. Ah, yo también he vivido de esas brujas. Perdón, ¿tú me estás llamando bruja, Eduardo? Sí. No, te lo sería, juro. No sería la primera. La gente que lo ha llamado bruja antes. Te lo juro, te lo juro. Qué desespero. Miren, esto, bueno, pues muchas gracias por venir al programa. Me ha encantado, vale. Me parece un tema importantísimo y creo que es, sin lugar a dudas, el programa más importante que hemos hecho desde que empezamos esta serie. Pues ojalá y podamos tener programas así más seguidos. Claro que sí. Rápido y brevemente aprovecho a decirles que este domingo tenemos un juego conmemorativo por parte de los Marlins contra los Piratas en beneficio a la fundación y conmemorativo del mes de autismo, el cual decidimos llevarlo a un paso más y reunimos una cantidad de niños que viven este diagnóstico, el cual hicieron dibujos que vamos a entregar a los jugadores para poderles agradecer pues, la intención de hacer un partido conmemorativo. Y lo más importante, antes de todo, no se pierdan nuestro evento en Miami Fashion Week. Ajá. Iluminemos de Azul llega a Miami Fashion Week de la mano de Pamela de Aro. Vamos a poner el autismo, perdón. No, disculpa, disculpa. De la mano de Pamela. ¿Quién es Pamela? Pamela de Aro es una diseñadora de ropa infantil mexicana, de trajes de baño, muy reconocida en México. Uh-huh. Y de la mano de ella hice una campaña en noviembre que se llamó La Inclusión Está de Moda. Y el nombre de la línea de trajes de baño se llamó Mundo Mágico. Y ahora, esta vez, vamos con La Inclusión Está de Moda de nuevo en su capítulo 2, Cherry on Top. Muy bien. No, que iba a decir que la mamá de mi niño, la señora Hailey Velázquez, uh-huh, ella organizó una asociación, puede ser, no sé, uh-huh, que se llama En Tu Mirada. Yo la voy a acercar a la tuya, voy a darle los teléfonos para que... ¿A mi mirada? A tu mirada, sí. Sí. ¿Por qué? Porque esa es una fundación que persigue, pues de alguna manera, asociarse a este problema. Y sumar, ¿no? Entonces, me encanta. En Tu Mirada se llama. Genial. Y ella te va a llamar. No, yo encantada. Siempre, nunca voy a decir que no a quien me quiera ayudar. Y ahí es un tema muy fuerte en el por qué en Miami Fashion Week, por qué nunca te esperarías que ahí te fuera a aparecer algo así, ¿no? Ajá. Y pues el autismo es parte de la vida de todos a diario y en todas las etapas. Fantástico. Y donde menos te lo esperas, ahí lo tienes. Bueno, muchas gracias. Nosotros qué amable. Despedimos y ya será hasta el lunes. La estoma.